Ron y Harry han desaparecido. Una mañana en Villa Porón Porón. ¡Ah! Se supone que hoy nos vamos de pesca. ¡Bobby! ¿Ah? ¡Oh, Bobby! ¡Bobby, despierta ya! ¡Nos vamos de pesca, ¿recuerdas? ¡Bobby! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ay, he pescado otro! ¡Bobby! ¡Has pescado muchísimos peces! ¡Hoy debe ser mi día de suerte! ¿Por qué no habré pescado ni uno? ¡Uy, tengo hambre! ¡Ah, hemos traído pan! Bobby, ¿tú no quieres un poco? ¡Gracias! ¿Te lo has comido todo? ¡Lo íbamos a compartir! Lo siento, era un trozo muy pequeño. ¿Cómo has podido? Cantando están toda la familia, canta esta canción, cantan noche y día esta melodía. Oh, sí, no te he enseñado el nuevo baile que he inventado. ¿Quieres verlo? No, quizá luego. ¡Crac, crac, crac! ¡Las ranas cantando están! ¡Bobby, lo siento! ¿Está rota de verdad? ¡Bobby! ¿Por qué no me responderá? Supongo que su cámara es más importante que yo. Ahora que lo pienso, Bobby es realmente fuerte. Come un montón y no aprecia mis canciones. Las ranas cantando. No creo que nos llevemos muy bien. Definitivamente ya no puedo seguir viviendo en casa de Bobby. ¡Me marcho ya! ¡Adiós, Bobby! ¡Oh, Susana, no llores más por mí! ¿Crom? ¿Crom? ¿Qué sucede? ¿Ha pasado algo? ¡Crum, crum, crum! ¡Crum! 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 ¡Crum, crum, 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 crum! ¿Entonces por ahora se enfadó contigo solo por gastarle una broma? Eso no estuvo bien. ¡Crum, crum! Si quieres mi opinión, yo creo que por ahora y tú no os lleváis muy bien. Parece que lo que a ti te gusta no le gusta a Pororo. ¡Crom! Y cuando quieres hacer algo, Pororo no te deja hacerlo. ¡Crom, crom, crom! Y por eso creo que no os lleváis bien. Yo me voy porque tampoco me llevo bien con Bobby. ¿Quieres venir conmigo? ¡Crom, crom! ¡Solos nosotros dos! ¡Será divertido! ¿Qué te parece? ¡Crom! ¡Vámonos a algún lugar donde podamos hacer lo que queramos! ¡Crom! ¡Crom, crom, crom! ¡Muy bien! ¡Pues vámonos! ¡Qué bien he dormido! ¡Oh! ¡Una carta! Es una carta de Harry. Querido Bobby, creo que no nos llevamos nada bien. Así que he decidido mudarme de casa. ¡Que te diviertas sin mí! ¡Adiós! ¡Harry! ¡Harry! ¡Pororo! No habrás visto a Crom, ¿verdad? Se fue de casa después de pelearnos y no lo encuentro por ningún sitio. ¿En serio? Harry también se ha ido. ¿Harry también? Caminando hacia el oeste, una yegua me encontré. ¡Crom, crom, crom! Crom, estar contigo es mucho más divertido. ¿Tú qué opinas? ¡Crom, crom, crom! ¡Crom! ¿Qué pasa, Crom? ¡Crom! ¿Eh? ¡Oh, increíble! ¡Qué bien lo haces! ¿Ah?
pasa nada. Por ahí viene Tom Tom, el dragón volador. Ah, llego tarde. Pororo estará esperando. Anda, son Harry y Kron. ¿Qué están haciendo? Ah, sí, Pororo, debo darme prisa. ¿Qué? ¿Harry y Kron han desaparecido? Sí. Hola, chicos. ¡Oh, Tom Tom! ¿Estás bien, Tom Tom? Sí, Pororo. He venido a devolverte el libro que me habías prestado. ¿Pero qué hacéis todos aquí? Estamos buscando a Harry y Kron porque han desaparecido. Los acabo de ver camino de aquí. ¿En serio? ¿Dónde los has visto? Por allí. Iba montaña arriba. ¿Por qué han subido allí? Está nevando. Creo que hoy va a nevar mucho. Debemos darnos prisa y encontrar a Harry y a Kron. Está nevando mucho. Hace frío. ¡Kron! No puedes lanzar una bola de nieve sin más. ¡Me has asustado! ¡Kron! ¡Kron, estás bien! Debemos seguir y encontrar un sitio para descansar. ¿Qué es eso de ahí? ¡Kron! ¡Es una cueva! ¡Oh, menos mal! ¡Descansaremos un rato! Ha anochecido, pero no ha parado de nevar. Esto está muy oscuro, Kron. ¿Verdad? ¡Kron! ¿Y si aparece un monstruo? ¡Kron! Tengo frío y miedo. ¿Y si volvemos a casa? Harry, habías cogido frío. Acaba de comer. ¡Vaya! ¡Bobby es el mejor del mundo! No puedo volver. No después de la carta de despedida que dejé. Debo ser fuerte. Cantaré una canción. ¡Cra, cra, cra! Las ranas cantando están. Toda la familia canta esta canción. ¿No quieres cantar? ¡Cantemos juntos! Cabalgando hacia el oeste, una yegua me encontré. No tenía nombre. Kron, vas a coger catarro. ¡Cruá, cruá, cruá! ¡Canta la rana con pasión! ¿Kron no está? ¿A dónde ha ido? ¡Kron! 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 ¡Poyoyo! ¡Me has asustado, Kron! ¿Qué ha sido eso? Ha faltado poco. ¡Ay! ¿Qué hacemos? La entrada está bloqueada. Kron, esto es todo culpa tuya porque has salido de la cueva. ¡Kron, Kron, Kron, Kron! ¿Qué? ¿Qué es porque estaba cantando? Lo que importa ahora es qué vamos a hacer. Los amigos caminaban sin rumbo en busca de Kron y Harry. ¡Eso es! ¡Son las huellas de Kron! ¡Sus huellas nos llevarán hasta ellos! ¡Venga, vamos! ¡Oh! ¡Las huellas acaban aquí! ¡Kron! ¿Dónde estás? ¿Y ahora qué hacemos? Esperad. Estoy oyendo algo. ¡Por favor, ayuda! Parece la voz de Harry, sí. ¡Es por aquí! ¿Qué podemos hacer? No hay quien lo mueva. ¿Y si nos quedamos aquí para siempre y no podemos volver? ¡Bobby! ¡Hola, chicos! ¡Bobby! ¡Kron! ¡Kron! ¡Harry! ¿Estabas asustado? ¡Kron, Kron! ¡Te he hecho!
echado de menos. Yo también, Harry. Menos mal que los dos estáis bien. Pororo y Poppy estaban muy preocupados por vosotros. Pollo, creo. Está bien. Siento haberme enfadado contigo. Estabas preocupado. Lo siento. Oh, tranquilo. Siento no haber sabido cómo te sentías. Poppy. ¿Pero cómo nos habéis encontrado? ¡Kron! Hemos seguido las huellas de Kron. Y hemos oído tu voz, Harry. ¿En serio? Poppy es el mejor amigo del mundo. Hoy, Kron y Harry se han dado cuenta una vez más de lo importantes que son sus amigos. La mochila multiusos de Eddie. ¿Qué estará haciendo Eddie en esta bonita tarde? Oh, está leyendo un cuento. Una tormenta de nieve no puede con un valiente montañero. No se rinde ni ante la montaña más alta. ¡Vaya! Al final llega a la cima. ¡Guau! ¡Asombroso! ¡Yuhu! ¡Eddie! ¡Hola! ¿Qué estás haciendo? Oh, estaba leyendo un cuento. ¿Queréis ir mañana de escalada? ¿Escalada? Sí, escalar ayuda a estar sanos y fuertes. ¡Vale! Pero, ¿qué nos hace falta para ir de escalada? No os preocupéis por eso, yo me encargaré de todo. ¿De verdad? Por supuesto, dejádmelo a mí. Adiós, chicos, hasta mañana. Adiós. Muy bien, vamos allá. Necesito esto y esto. ¡Ah! ¡Se me olvidaba esto! A la mañana siguiente, todos se reunieron frente a la casa de Eddie para ir de escalada. ¿Por qué tardará tanto Eddie? ¡Hola, chicos! ¡Hola, chicos! Perdonad el retraso. ¡Eddie! ¿Estás bien? Sí, me pesa un poco la mochila. ¿Puedes echarme una mano, por favor? ¡Claro! ¿Qué llevas ahí, Eddie? Es mi mochila multiusos. Con ella no habrá nada que no podamos solucionar. ¡Genial! ¡Cuento contigo, Eddie! ¿Todos a bordo? ¡Sí! ¡Muy bien! Pues ¡vamos allá! Los amigos se dirigen a la montaña en tren. ¡Ya hemos llegado! ¡Vaya! ¡Qué chula! Parece muy alta. ¿Creéis que podremos escalarla? No os preocupéis y seguidme. ¡Adelante! ¡Vale! ¡Oh! ¡No podemos ir por ahí! ¿Y qué hacemos? Tranquilos, tengo mi mochila multiusos. Vamos. Esto servirá. ¡Hala! ¿Qué es eso? Es mi autobrazo. Puede excavar la tierra y la nieve. Vamos a probar. Muy bien. ¡Vaya! ¡Está excavando la nieve! Haremos un túnel para poder pasar. No creo que dé resultado, ¿eh? Oh, espera un momento. Me parece a mí que pasaremos aquí la noche. Por favor, silencio para que me concentre. Eddie, ¿y si probamos así? ¡Vaya! ¡Muy bien, Poppy! Chicos, ¿estáis bien? Es cierto, he traído algo para situaciones de emergencia.
¡Mirad esto, mis superbotas de montaña! Cuando te las pones, ya no hay peligro de resbalar. ¿Veis qué chulas, eh? Bien, si camino siempre así, pues... ¿Qué pasa, Eddie? Solo estoy estirando un poquito. Eddie, ¿seguro que estás bien? Yo, pues claro, sí. ¿Y qué hacemos ahora? ¡Hey, chicos! ¡Oh! ¡He encontrado un atajo! ¡Por aquí! ¡Vale, venga, vale! ¡Vamos! ¡Chicos! ¡Oh, no! A Eddie se le están cayendo las cosas de la mochila. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Uf! ¡Por fin lo he conseguido! ¡Ah, perfecto! ¡Pororo! ¡Te ayudaré con eso! ¡Gracias, Eddie! Tengo una tienda que es muy fácil de montar. ¡Ya verás! ¡Yep! ¿Qué opinas? ¿Qué es esto? Nunca había visto una tienda tan pequeñaja. Algo falla. ¡Es hora de comer, chicos! ¡Hola! ¡Delicioso! ¿Qué pasa? Ay. Eddie, ¿por qué no comes? Ya lo hago, mira. Quédate aquí, yo te la cojo, Petty. ¿Dónde estará? ¡Ah! Esto me servirá. Un poco más. Yo te la cogeré. Casi la tenía. ¿Sabes qué? Mejor deberías llamarla la mochila problemática. ¿Qué has dicho? Se hizo de noche y oscureció. Ay. Si la hoguera se apaga, hará mucho frío. Voy a buscar más leña. Pororo, toma, lleva mi linterna. No necesito linterna. Hoy la luna brilla mucho. Volveré pronto, tranquilos. ¡Ten cuidado, Pororo! ¡Ay, madre! No os preocupéis. Como ha dicho Pororo, hoy la luna brilla mucho. ¡Oh, no! ¡Qué oscuro está! ¡No veo nada! ¡Ay! ¡Pororo, ¿dónde estás? ¡Ah! ¡Eddie! ¡Estoy aquí! ¡Ah, Pororo! ¡Eddie! ¿Qué estás haciendo aquí? Te he seguido por si acaso. Oh, gracias, Eddie. De repente se ha hecho de noche. Habría tenido problemas. ¿Ves? ¿No te dije que cogieses la linterna? Creía que las cosas de tu mochila multiusos eran inútiles. Lo siento, Eddie. No importa. Creo que he traído demasiadas cosas innecesarias. Nos están esperando. Volvamos al campamento. Vale. Es hora de volver a casa. Bien, ¿todos listos para irnos? ¡Listos! Pororo y sus amigos están bajando la montaña. Creo que ya hemos
pasado por aquí, chicos? Pues vamos a probar por allí. Hemos pasado por aquí hace un minuto. Ya sé, olvidaba que tenía una. ¿Dónde he puesto mi brújula? ¡Oh! ¿Qué es eso? ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Oíd, chicos! ¡Venid aquí! Son las cosas que llevaba en mi mochila multiusos. Deben de habérseme caído. ¡Oh! ¿De verdad? ¡Venga, sigamos el rastro! ¿Otra más? ¡Oh, mira! ¡Ahí está el tren! ¡Hemos llegado! Y todo gracias a la mochila multiusos de Eddie. Es cierto. Habríamos tenido problemas de no ser por Eddie. Es verdad. Tu mochila multiusos es la mejor. ¡La mejor! Os dije que podíais contar con mi mochila multiusos. Sabía que nos perderíamos, así que tiré mis cosas a propósito. ¡Oh, sí! ¡Dale, Eddie! ¿Todos listos? ¡Allá vamos! ¡Sí! ¡Todos a bordo del tren expreso a Villa Porón Porón! Aunque Eddie ha cometido algunos errores, el deseo de ayudar a sus amigos lo hace tan valiente como el más valiente montañero. Eddie está ayudando a Popo y a Pipi a arreglar la nave espacial. ¡Ups! ¿Está bien? ¡Terminado! ¡Yupi! ¡Lo arreglé! ¡Está funcionando! Pipi, intenta volar la nave. Está bien. ¿Pipi? ¡Pipi! ¡La nave vuela! ¡Sí, está volando! ¡Guau! ¡Lograste, Eddie! ¡Buen trabajo, Eddie! ¡Popo, Pipi! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! ¡Ya podrán volver a casa! ¡Sí! Vamos a regresar a nuestro planeta. Sí. ¡Kronk! Popo y Pipi tienen amigos esperando a que vuelvan a casa. ¡Kronk! ¡Adiós! La pasamos muy bien, gracias. Es hora de decirle adiós a Popo y a Pipi. ¡Adiós, amigos! ¡Popo, Pipi! ¡Esperen! ¿Pipi? ¡Tomen! Son galletas caseras. ¡Les gustará! ¡Gracias, Lupi! Vengan a visitarnos, ¿Pipi?, cuando quieran comer más. ¡Lo haremos! ¡Adiós! ¡Adiós! La nave espacial de Popo y Pipi voló hasta el espacio exterior. Adiós, Popo. Adiós, Pipi. La nave espacial voló hasta el planeta Pipo. Finalmente llegaron. Popo y Pipi finalmente conocieron a sus queridos amigos. ¡Pipi, Pipi! ¿Qué es eso? ¿Pi? ¡Pruébenla! ¡Pipi, Pipi! ¡Sabe muy bien!
Vaya, se han comido todas las galletas de Loopy. Espero que estén bien. Pororo y sus amigos están reunidos en casa de Loopy. ¿Creen que Popo y Pipi llegaron bien a su casa? Deberían. ¿No están aburridos? Aburrido. ¿Kronk? ¡Kronk, Kronk! ¡Popo y Pipi! ¡Kronk! ¡Eso sí! ¡Kronk! ¡Vaya! ¡Qué bueno que regresaron! ¡Gracias, Pororo! ¡Oigan, amigos, salgan! ¡Salgan todos! ¡Estos son nuestros amigos del planeta Pico! ¡Hola! Que probaron fueron hechas por Loopy. ¿Qué sucede? Dicen que tus galletas fueron las mejores que han probado. ¿De verdad? ¡Esperen! ¿Quién quiere comer galletas? Las galletas de Loopy son fantásticas. Hicieron que Popo y Pipi regresaran a ver a Pororo y sus amigos. E hicieron que llegaran nuevos amigos desde el planeta Pipo. Problema en la cocina. Pororo y sus amigos están jugando frente a la casa de Loopy. ¡Oh, sí! Está bien, ahora es mi turno. ¡Chicos! ¡Esperen un poco más! Ven, únete a nosotros. ¡Eso es un secreto! La 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 la. ¿Por qué estás tan feliz? Estoy cocinando. Cuando pienso en mis amigos comiendo esta comida, me alegro mucho. ¿En serio? ¿Puedo intentarlo? ¿Podrías? ¿Quieres intentar hornear galletas? ¿Galletas? Eso estaría bien. ¿Sal? ¿Sal? ¿Pimienta? ¿Pimienta? Va a tener un sabor único. ¡Ahí está! ¡Yo también! ¡Buen trabajo! ¡Quedaron muy bien! ¡Oigan! ¡Entren y coman un poco de pastel! ¡Pastel! ¡Vaya! ¡Tomen! ¡Coman un poco! ¡Vaya! ¡Qué maravilloso! ¡Loopy lo hizo de nuevo! Los platos de Loopy siempre son deliciosos. ¡Oh, Kronk! ¡Es mío! Deberías compartir. Aquí hay más. Esta vez son galletas. Me encantan las galletas. A mí también. Adelante, tomen una. Veamos. Parece que las galletas de Petty no están buenas. ¡Deliciosas! ¿Kronk, quieres? ¡Kronk, Kronk! ¿Cómo pudiste? ¡Guácala! Petty está decepcionada y se dirige de vuelta a casa. ¿Por qué soy tan mala cocinera? ¡Eso es! ¡Aquí está! Debería intentarlo así. Pongo huevos y rocío un poco de sal. ¿Es suficiente? Necesito ponerle azúcar. Lo haré sin ella. Petty estaba ocupada horneando galletas. Todo listo. Lucen bien. Veamos. ¡Saladas! Lo intentaré de nuevo.
Sin desanimarse, Petty continuó horneando galletas. Ay, se quemaron. Tengo que hacerlo de nuevo. Petty horneó y horneó durante toda la noche. Estoy cansada. Veamos. Bueno, no están tan mal. Eddie y Roddy van a casa de Pororo. ¡Adelante! ¡Hola, Eddie! ¿Eh? ¡Hola, Roddy! ¡Hola, Petty! ¡Hola! ¿Dónde está Pororo? ¡Hola! ¿Todos ¡hola, están aquí? Hola. ¿Y por qué estamos aquí tan temprano en la mañana? ¿Ah? ¡Tadá! Están aquí para probar mis deliciosas galletas. ¿Galletas? Acabo de recordar algo urgente que debo hacer. Debo irme ahora. ¿Algo urgente? ¿Qué? ¡Eddie! ¿Estás oyendo por qué no quieres probar mis galletas? ¡Claro que no! ¡Ten, toma una! ¡Ten, toma una! ¡Gracias! ¡Crunk! ¡Popo, sal de allí! ¡Tú también, Pipi! ¡Vaya, están deliciosas! ¿De verdad? Déjame probar. ¿Pororo, Crunk? ¿Cómo están? Están buenas. Todos dijeron que las galletas estaban deliciosas por Petty, pero estaban bastante saladas. ¿Qué les parecen? ¡Deliciosas! ¡Están deliciosas! ¡Bien! ¡Esperen! ¡Muy saladas! En realidad, traje muchas. Tomen tantas como quieran. ¿Quieren galletas de sal o de mostaza? Al final, todos tuvieron que comer más de las galletas de Petty. El cumpleaños de Bobby. Hoy es el cumpleaños de Bobby. Pororo y Crunk están haciendo el regalo de cumpleaños de Bobby. Lo que tengo que hacer es poner el regalo en la caja. ¡Oh, Crunk! ¿Crunk? ¿Qué regalo compraste? ¡Crunk! ¿Un camión? Yo le compré un tren. ¿Qué te parece? ¡Crunk! ¡Oh! ¡No, Crunk, Crunk! ¡Crunk, Crunk! ¡Crunk, Crunk, Crunk, Crunk! ¿Qué intentas hacer? ¡Oh! ¡Envolvamos el regalo primero! ¡Crunk, Crunk! ¡Crunk! ¡Estoy listo! Termina de envolver el regalo para irnos. ¡Crunk, Crunk! ¿Quieres que me vaya? ¡Crunk, Crunk! Está bien. ¡Nos vemos! ¡Crunk, Crunk! Pororo se fue a casa de Bobby sin Crunk. ¡Crunk! ¡Crunk, Crunk! ¡Oh! Es un oso de peluche. ¡Vaya! ¡Esto es bonito! ¡Crunk! ¡Crunk, Crunk! ¡Crunk, Crunk! ¡Crunk! ¡Oh! ¡Crunk! ¡Crunk! ¡Crunk, Crunk! ¡Crunk, Crunk! Pororo llegó a casa de Bobby. ¡Bobby! ¿Eres tú, Pororo? ¡Pasa! ¡Hola! 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 ¡Están todos! ¿Dónde está Crunk? Terminando el regalo de Bobby. Va a llegar pronto. ¡Oh, feliz cumpleaños, ¿ah? Bobby! ¡Gracias! Hay muchos regalos. ¡Ah! Me pregunto qué serán. ¡Abre tus regalos, Bobby! ¡Sí! No. Esperaré a que Crunk llegue. ¿Dónde estará Crunk? Sus amigos lo están esperando. ¡Crunk! ¡Crunk! ¡Crunk, Crunk! ¡Crunk, Crunk! ¡Crunk, Crunk! ¿Ah? La puerta se abrió. ¿Crunk? ¡Crunk! ¡Crunk! ¡Oh, no! ¡Crunk! ¡Crunk! ¡Crunk, Crunk, 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 Crunk! ¡Crunk! 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 Ya oscureció. Pero Crunk todavía no llega. ¿Por qué Crunk no ha llegado? Iré a casa a buscarlo.
Yo iré contigo. ¿Ah? También iré con ustedes. Yo también. Yo también. Sí. Todos fueron a buscar a Kronk. ¡Kronk! ¡Kronk! Oh. ¡Oh! ¡Ese regalo de Bobby! ¡Está arruinado! ¿Pero dónde está Kronk? Creo que Kronk se molestó cuando su regalo se rompió. Kronk está solo en el parque. Kronk, ¿qué haces aquí? ¿Kronk? Se supone que vendrías a casa de Bobby. Estás aquí solo. ¡Kronk! ¡Aquí estás! ¡Kronk! Gracias por tu regalo, Kronk. Es el mejor camión que he visto. ¿Kronk? ¡Vamos todos a casa de Bobby! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¿Kronk? ¿Kronk? ¿Ese es el regalo que me compraste? ¿Kronk? ¿Kronk, Kronk? Es un camión maravilloso. ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Gracias, Kronk! ¡Ahora comencemos la fiesta! ¿Fiesta? ¡Uno, dos, tres! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Estoy por aquí! ¡Feliz cumpleaños, querido Kronk! ¡Cumpleaños, querido Bobby! ¡Feliz cumpleaños a ti! El mejor regalo de todos es celebrar de corazón el cumpleaños de tus amigos. ¡Feliz cumpleaños, Bobby! ¡Está perdido! La, 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 la. Hoy, Harry está enseñando a cantar a Bobby. La, 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 la. ¡Vaya! ¡Harry, eres asombroso! Ahora es tu turno, Bobby. ¿Mi turno? Solo haz lo que yo hice. Primero, levántate. Ahora, canta. Espera, yo... eso es. Ulalalala, 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 ulalalala. Esa no es la forma de hacerlo. La, 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 la. La, 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 la. Ahora, canta después de mí. No. La, 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 la. ¿Así? Sí, muy bien. Ahora inténtalo de nuevo. Parece que es un poco difícil para Bobby cantar esta canción. ¡No! ¡Así no! Bobby, comencemos otra vez. Harry, tomaré la lección después de un tiempo. ¿Qué? Está bien, pero toma la lección después. Oh, está bien. ¿A dónde va Bobby? ¿Cómo es? ¡Ula la 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 la! ¡Ula la 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 la! ¡Hola! ¡Oh, eres tú, Petty! ¡Hola! Creí haberte visto bailar. ¿Qué tipo de baile era? ¿Bailando? No realmente. Petty, nos vemos. ¡Adiós! ¿Oh? ¡A la la la! ¡A la la la! ¡Bobby! ¡Pasa! ¡Harry, hola! ¡Qué bueno que están aquí! ¡Les voy a cantar una canción! ¿Una canción? ¿Y dónde está Bobby? ¡Kronk, Kronk! ¿Bobby? ¿Salió? Volverá pronto. Bueno, entonces aquí va. ¡Hola, la, la! ¡Hola, la, la! ¡Hola, la, la, la! ¡La, la, 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 la! ¿Y la próxima canción es? ¡Harry! ¿Ah? ¡Ya me voy! ¡Kronk, Kronk, Kronk, Kronk! Pero la próxima canción es emocionante. ¡Bobby! ¡Hola! ¡Hola, Eddie! ¡Hola, Roddy! ¡Les cantaré una emocionante canción! ¡Lupi nos invitó a su casa! ¿A casa de Lupi? ¡Kronk, Kronk! Pero, ¿dónde está Bobby? ¿Bobby? ¿No dijiste que regresaría pronto? ¡Kronk! ¿Así fue? A lo mejor ya está en casa de Lupi. Eso es. ¡Vamos entonces! ¡Kronk! Está bien. ¡Lupi! ¡Lupi! ¡Ya llegaron! ¡Pasen!
¡Hola! Les haré la comida hoy. Esperen un minuto. ¿Comida? ¿Está Bobby aquí? ¿Bobby? ¿No está aquí? ¿No vino? Entonces, ¿a dónde fue? ¿Bobby? Yo lo vi hace un rato. ¿Lo viste? ¿Dónde? Lo vi en el bosque. Cuando me vio, salió corriendo. ¿Salió corriendo? Harry pensó que Bobby había huido de la casa por su culpa. ¡Bobby huyó de la casa! ¿Qué? ¡Bobby! ¡Vaya, gran pez! ¡Genial! ¿Debería regresar? ¡Hola! Lo siento tanto. ¿De qué hablan? ¿Huiste de la casa porque te estaba gritando? Solo salí a pescar y a tomar aire fresco. ¿Qué? Miren, atrapé muchos peces. ¡Qué alivio! El menú de hoy es pescado frito. Gracias a Bobby, todos tuvieron una excelente comida. Tengo una emocionante canción para ustedes. ¿Una canción? Sí, la aprendí de Harry hoy. ¿Esa canción? ¡Está bien! Un, dos, tres, cuatro. Bobby y Harry son los mejores amigos. ¿A dónde fue la pelota? Pororo y Kronk están jugando con la pelota. ¡Kronk, Kronk, Kronk! Oh, lo siento. ¡Kronk! ¡Aquí va! ¡Kronk! Lo siento. ¡Kronk, Kronk! ¡Wow! ¡Kronk! ¡Lo hiciste a propósito! ¡Kronk! ¡Oh, no! ¡Kronk! ¡Detente ahí! Kronk subió por la colina. Corrió dentro de la casa y Pororo corrió detrás de él. ¡Kronk, tú! ¡Me golpeaste en la cabeza a propósito! Pororo y Kronk recordaron que la habían dejado en el parque. Pero no podían encontrar la pelota en ningún lugar. ¿Ah? ¡Pororo! ¡Kronk! ¿Qué están haciendo? ¡Buscando mi pelota! ¡Kronk, Kronk! Debería estar por aquí. ¿Perdiste tu pelota? Te ayudaré a encontrarla. ¿De verdad? ¡Kronk, Kronk! Ahora deberíamos buscarla. ¡Roddy, la lupa! ¡La lupa! Déjame ver... No encuentro nada. Eso se ve sospechoso. Ahí, subiendo la escalera. ¿Qué? No, ¿qué es esto? Encontré al ladrón. Es Tong-Tong. ¿Tong-Tong? Tong-Tong vino y convirtió la pelota en una cinta para el cabello. ¡Esta es la evidencia! ¡Esa es la cinta de Petty! Ahora solo tenemos que encontrar a Petty. ¡Roddy, binoculares! ¡Binoculares! ¡Vamos a ver! ¡La encontré! ¡Vamos! Está bien, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Estamos aquí! ¿A dónde se fue Petty? ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡Refrescante! ¡Petty! ¡Hola!
que te atrapé. ¿Atrapaste? ¿Qué? Ah, tú estuviste en el parque hoy, ¿verdad? Sí, ¿cómo sabes eso? Encontré esto en el parque. Mi cinta para el cabello. La perdí hace un rato. Gracias por encontrarla. No hay problema. ¿Ah? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por casualidad viste una pelota en el parque? ¿Una pelota? No la vi. Entonces, ¿por qué estaba esto en el piso? Bueno, a lo mejor se cayó cuando trataba de ayudar a Poppy. ¿Poppy? ¡Eso es! ¡Fue Poppy! ¡Roddy, binoculares! ¡Binoculares! ¡Ahí! ¡Claro! ¡Vamos! ¡Vamos a seguirlos! Parece terminado. ¡Hola, Eddie! ¡Oh! ¡Todos están aquí! ¡Poppy! ¿Has visto una pelota? ¿Una pelota? Sí. La perdí aquí. Krong pateó la pelota y me golpeó. Y no la encontramos ahora. ¿Por aquí? ¿A dónde te pegó? En la cabeza. ¿Ah, sí? ¿Entonces? Oh, creo que sé hacia dónde fue la pelota. ¡La encontré aquí! ¡Gracias, Poppy! ¡Gracias! ¡Qué bueno que la encontramos tan fácilmente! ¿Fácilmente? Bueno, gracias a Eddie, Betty encontró su cinta. Entonces, ¿el caso está resuelto? ¿Caso resuelto? Aunque fue Poppy quien encontró la pelota, Eddie ayudó mucho hoy y fue otro día feliz para estos amigos.